This is my life. This is my diary. Acabamos de llegar a Telemundo. Tenemos entrevista en Despierta New York. Y sí, despierto, que son las 5:30 de la mañana. Y aquí nos tocó levantarte. Nos levantamos a las 3. A las 3. Que hablen mis ojeras. Estamos aquí de regreso, contentos y felices de poder compartir con ustedes y en compañía de un talento colombiano que acaba de llegar para promocionar su más reciente producción. Le damos la bienvenida a Sara Tunes, un placer de tenerte aquí en Muchas el estudio. Gracias. Y de verdad que estábamos pensando, espérate, ¿Tunes por iTunes? Sí, tiene como, no es exactamente por eso, pero sí tiene mucha relación con iTunes, obviamente. Vamos a esa combinación. Somos como primos. Sí, sí, esa es una buena combinación, definitivamente. Sabemos que fuiste la primera colombiana en interpretar el himno de los Estados Unidos en el estadio de los Red Bulls. ¿Cómo wow. describirías tú esta experiencia? Porque acabamos de ver ese visual y de verdad que te veías así saliendo al estadio como diciendo, Dios mío, no puede ser, estoy sí, aquí. Es increíble, fue una experiencia maravillosa, inolvidable, fue, yo creo que una bendición de Dios, a ver, poder haber estado ahí. Ay, a usted, gracias, muchas gracias, de verdad. Sí. Ay, mil gracias, qué pena. Bueno, un día más de la vida. Es más bonita la vida. Y te voy a apuntar en papelito. Me gusta el look muchísimo, gracias. La verdad. Voy a con Jackie. Te lo voy a dar. Sí. Perfect. Yo se los doy a Cata y entonces para tener. Perfecto. La semana entrante o la otra más arriba. ¿Te parece? Ok. Thank you. Pero yo me voy para Colombia. ¿Te vas para Colombia? Tengo que ir a Colombia, sí. Bueno, cuando vengas. Perfecto. ¿Cuándo te vas a quedar por cuánto tiempo? Tengo ya más o menos un mes, pero yo creo que regreso otra vez en agosto o septiembre. Está bien. De todas formas, yo les dejo ahí el número de... Está bien, perfecto. Cuídense muchísimo. Tú también. Ay, Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Nice to meet you. Igualmente. And I love the look. You got an eye. Gracias. Y Sara no quiere volver a hablar de café nunca en su vida. Eras colombiana, Sara. I know, but... La leche, la leche. It was half and half, milk, half and half. So me cayó super mal. ¿Cómo estabas? Show us. I was like this. ¿Cómo estás? Usted sabe que yo soy súper cumplida. Nosotros salimos faltando un cuarto para las 11 de la casa.
No, no hemos llegado, estamos en la salida 21 del Long Island Expressway. Ay, pues yo no sé. Ay, sí, yo sé, ya. Yo estoy en la salida 21. En la salida 21 y honestamente de ahí de la salida, en la salida 38 no sé para dónde pego, pero yo pongo el GPS, eso no importa. De pronto y si puede haber otra salida, sí, buena idea, voy a hacer eso. Y la otra salida alterna, una vía local que le lleva a lo que están esperando ustedes. Ok, sí, yo voy a hacer eso. Bueno, pues. Ok, John. Okay, bueno, no, Dios te bendiga. Allá, okay, hágale tranquilo, no hay problema. ¿Vos ves qué es esto? Yo nunca subo. Yo nunca sudo. Porque me está sonando mi celular. No, o sea, gotas de sudor literal. Oh my god, really hot over here. Aquí la tengo. It's getting hot in here. So take off all your clothes. ¿Qué? ¿Quién? Mamá. ¿Aló? Hola, mami. ¿Aló? Hola, hija. Hola, mami. No, ya, no digamos nada. Yo, es que nosotros no tenemos nada que ver ahí, papi, entonces simplemente... Bueno, pues, por eso, mi amor, mira, perdona, porque esta es la noche. Sí. Ah, bueno. No, ay, papi, espérate, que es que John Bermúdez está llamando. Ya te llamo. Madre. Bueno, papi. Bueno, chao. ¿Aló? Buenas tardes. Hola, John, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo la acabo de ir ayer? Súper bien, muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Mira que estoy con mi papá porque me cuando exactamente... En el momento en que él me llama, iba a empezar a hacer la entrevista con la Concha. Ah, no, tranquilo, no. Entonces, al menos que pena con este hermano, que acabo de salir de oro para allá, comprar las cargas, me parece que el evento fue muy positivo para tanto para Sara como para nosotros, porque a pesar de que era un evento grandísimo, la gente que vio a Sara feliz, fotógrafos, fotos, y para mí eso... Sí, eso fue muy lindo. Para la gente que fue allá, quedó muy contenta con tu presentación y esa que lo miraron desde ahí estudia, llegando la gente que había ahí, eso es muy importante. Y había muchas niñas ahí que felices con la foto y el póster, para mí fue muy positivo. Ay, yo no, muchísimas gracias, de verdad que... Pues me alegra mucho saberlo y que la gente haya quedado contenta y que les haya gustado, es lo más importante, lo que te dije allá, eso siempre es lo más importante, que a la gente le guste. Estamos en el camerino, ya en Minutico Salgo, soy la artista invitada del evento de la celebración de la independencia de Colombia aquí en Long Island, y voy a cantar el himno de Estados Unidos y el himno de Colombia, por supuesto, y por eso la hago. Thank you.
Salió muy bien, muy contenta, el público divino, la gente yo creo que le gustó y a mí también. This is my life. This is my diary.